Aprovechando la historia de que en este lugar se aparece un fantasma, el equipo de producción salió a grabar una historia más. Pero en esta ocasión, Infarto salió más que infartado. En la historia, la víctima debía encontrarse con el suicidio de un mesero. Pero el equipo de producción se topó con algo que nuestros ojos no vieron a simple vista. Pero cuando regresamos nuestras cintas, nos encontramos con esto. Sí, ¿qué fue? No, si hay algo aquí fuerte. No me asuste. Una imagen espectral apareció de la nada ante nuestros ojos. Nuestro equipo de producción estaba siendo vigilado, observado por alguien más. Yo no porque como que se metió algo. Sí, iba a cortar, pero no me recuerdo. En nuestra historia, la víctima debía ver que se movía una silla por sí sola. Pero nuevamente, la cámara 1 fue víctima de otra sorpresa. Yo tenía lista la silla. Una silla que no pertenecía al equipo de efectos especiales se movió. Al estar fuera de nuestro rango de trabajo, nuestra cámara solo pudo captar una parte de este hecho y el testimonio de voz de nuestros compañeros. La silla. Esa silla no. Esa silla no la va a ver la víctima. Esa no era la silla, Jesús. ¿Qué esa no era la silla? ¿Tú la tienes? ¿Y la silla? Esa no es la silla. Sí, ya le dijimos que esa no es la silla. Pero quién sabe quién la tiene en la cuadra. Oye, pero si hay algo fuerte aquí, ¿eh? En la toma ahí como un fantasma. Oye, nuestra toma ahí se metió algo, ¿eh? Es un fantasma, estoy completamente seguro. La secuencia, apoyada con nuestras cámaras y la cámara de seguridad del lugar, continuó grabando la historia, pero de pronto comenzó a manifestarse una estela de humo que injustificadamente apareció y que no era parte de nuestros efectos especiales. Aguanta, no cortes. No cortes. ¡No! Oye, ¿qué? ¿Hay algo? Salte, aguanta, no corten, De pronto, cuando la víctima descubrió que estaba en infarto y grabábamos sus reacciones, la historia cambió su giro. Impredeciblemente, una extraña energía envolvió la habitación. Frente a nosotros, claramente apareció un espectro. Luego, esa fuerza se volcó sobre nosotros, golpeando y dejando inconsciente a una de nuestras compañeras. Algunos solo sintieron la ráfaga estremecedora. Otros sí lograron ver a un ser espectral. Pero todos estamos seguros que ahí se presentó una fuerza extraña. ¿Qué pasó? Si regresamos las imágenes, podemos ver detenidamente el momento en que ese escalofriante ser de nuevo se manifiesta. Ahora, veamos la escena tal y como la vivió el equipo de producción. Hay algo muy fuerte aquí, ¿eh? Ahí la tenemos otra vez. ¿Qué es eso? Ahí la tenemos. ¡Sí, sí, sí! ¡Es! ¿Qué sigue hablando? Aguanta. ¿Qué pasó? Gaby. ¡Rafa! ¿Qué onda? No, sí tenemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Habla paramédico, por favor. Hay un fantasma aquí. Mándame los paramédicos a la planta abajo, por favor. No tenemos autoridad para discutir sobre lo sucedido. Pero en nuestras múltiples grabaciones han pasado muchos eventos inexplicables. Pero esta vez, nuestra cámara logró grabarlas para presentarles un evento extraordinario, sin trucos, tal y como sucedió. Se puso mal. ¿Alguien vio qué le pasó a Gaby? Nada más gritó de repente. Mándame los paramédicos de volada. Gaby. ¿Estás bien, Gaby? Pues está bien, ¿no? ¿Ya se llevaron a la camioneta los niños? Ya se fueron.
La víctima no le pasó nada, ¿verdad? Está bien fría. No, es que sabes, sí, si señor. Se sacó de onda. Pero si nos ofrecen el video de aquí. El video de seguridad. Sí, circuito, sí, aquí hay algo aquí, bien fuerte, Sí, yo la fibra bien gacha, güey. Rafa, ¿te acuerdas cuando venimos a salir a la ocasión? Le venimos a mover algo aquí, cara. Está bien. Venimos a mover algo aquí. Pero ¿sabes qué? ¿La pieza está bien? Se la van a llevar. Los paramédicos todavía no vienen. No la podemos mover porque si le pasa algo. Ulises, está súper fría, ¿eh? Mira, en la parte de ahí hay una cámara de seguridad. Chécate dónde está la cabina, a ver si nos prestan un video, ¿no? Un evento que puede llevarnos a todos al borde de un infarto.